Eskerrik asko, eguerdi on guztioi. Gaur, berdintasunari buruz hitz egin duzue, emakumeen berdintasunari buruz bereziki. Gizaki guztien berdintasuna da, sozialisten politika guztien oinarri eta gida. Gizakia begiratu gabe non jaio den edo nolakoa den berdin tratatzea da gure helburu nagusia. Eta ikasi dugu legezko berdintasuna beharrezko den arren ez dela nahikoa. Aukera berdintasuna egiazkoa behar dela gizaki guztiak eskubide berdinen jabe izan daitezen. Egia da, emakumeen berdintasuna borroka honen azken bultzada dela. Gizaldietan zehar baztertuak izan dira andrazkoak. Eta bazterketa horrek zauri sakonak sortu ditu gizarte ereduan. Horregatik, oraindik ez da emakumeen berdintasunaren bidaia bere helmugara heldu. Eta bereziki emakumeen kontrako indarkeriari buruz nahi dizuet hitz egin. Pertsona batek, bestea indar fisikoak, mederatzen duenean gizatasuna bera da galtzen dena. Hau da, desberdintasunik handiena, gordinena gaur egun. Gure gizartearen pentsamoldeak dira aldatu behar ditugunak. Emakumeen tratu txarra ez da andrazkoen arazo bat, gizarte osoaren arazo gordina da. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este acto y permitirme así hacer algunas reflexiones al hilo del contenido fundamental de este debate, la igualdad. La defensa de la igualdad no es que forme parte del núcleo duro del ideario socialista, es que es la esencia profunda del mismo. Es el principio desde el que surgen todas las demás propuestas políticas nuestras. Hoy habéis estado hablando en especial del derecho a la igualdad de las mujeres, sabiendo que esta batalla por la igualdad de género es otra más dentro del gran esfuerzo que hemos hecho por la igualdad de todas las personas, que hemos hecho y que sobre todo de nuevo tenemos que seguir haciendo. Porque de nuevo en las sociedades occidentales la desigualdad se está incrementando. Y aquí también entre nosotros y nosotras corremos ese riesgo de aumento de la desigualdad, máxime cuando se están planteando recortar los servicios públicos que precisamente de forma más eficaz combaten la desigualdad, porque procuran la protección de los más débiles. Por lo tanto, hoy como siempre, la igualdad sigue siendo el verdadero leitmotiv de nuestra acción política. Veréis, los liberales defendieron la igualdad formal ante la ley, la obligación de tener todas las personas los mismos derechos como pacto ciudadano constitutivo de las sociedades modernas. Ya, pero muy pronto se vio que la igualdad formal ante la ley no tenía ningún contenido real sin unos requisitos de igualdad material. Y la socialista es precisamente la rebelión ante la desigualdad social y material de las personas marginadas. Porque la pregunta radical es: si la miseria me encadena a una situación en la que no puedo optar para elegir diferentes vidas, ¿para qué me sirve la igualdad legal o el derecho a elegir? Esto no quiere decir que los progresistas estemos en contra de la igualdad legal, no, en absoluto. Es el primer paso, es el requisito primero. Pero siempre hemos añadido: esto no es suficiente. Es necesario, además, de forma creíble y razonable, que las personas tengan los recursos y las oportunidades para que, efectivamente, puedan elegir, puedan participar en la vida en igualdad de condiciones. Y por eso la igualdad formal, o a la igualdad formal, hemos añadido siempre los socialistas la igualdad de oportunidades, porque es la forma en la que el derecho teórico se convierte en realidad concreta de la vida de las personas. He dicho que el socialismo es la revuelta contra la desigualdad
material. La lucha por cambiar las condiciones sociales concretas que hacen que la igualdad sea un imposible que solo beneficia a unos pocos. Y en el fondo, es esta forma de entender la igualdad la que nos separa de la derecha. Es esta forma de entender la libertad personal la que nos hace diferentes de la derecha. Nosotros cultivamos la diferencia, no cultivamos la desigualdad. La diferencia nos enriquece colectivamente. La desigualdad nos hace cada vez peores socialmente. La derecha suele hacer lo contrario, querer uniformarnos, pero aumentar las desigualdades. Veréis, desde la Declaración de Virginia de 1776 hasta hoy, hemos avanzado mucho. Aquella declaración fue como una piedra lanzada a un gran lago, o al centro de un gran lago, y cada onda ha ido integrando a más grupos, a más colectivos, a más personas, en el nosotros, que reconoce a los humanos como personas de iguales derechos. Ayer, por ejemplo, por iniciativa de este gobierno, aprobamos en el Parlamento una ley que reconoce los derechos de los transexuales. Un paso más. Pero las mujeres hasta hace muy poco habían sido excluidas de este ámbito de la igualdad política. En Europa, donde a veces nos creemos que lo hemos inventado todo, se ha tenido que esperar a la segunda mitad del siglo XX para haber reconocido los derechos políticos de las mujeres. Es decir, el camino ha sido largo y desde luego no ha concluido ni mucho menos. Porque hoy podemos decir que en Euskadi tenemos reconocida la igualdad legal para todas las personas, sean hombres o mujeres, tengan el color o la religión que tengan. Ya, pero los progresistas tenemos que seguir diciendo, con esto no basta. La igualdad legal debe de ser también igualdad real, material, en las condiciones concretas de la vida de las mujeres. Por eso, aunque a los conservadores no les suele gustar, hablamos a veces de discriminación positiva, pues porque es un intento de paliar las enormes desigualdades sociales que se han construido a lo largo de tantos siglos. Esta legislatura hemos tenido el primer gobierno paritario en Euskadi. Y esto no es una cosa folclórica, como desgraciadamente siguen pensando algunos. Es la manifestación pública de que los socialistas nos tomamos en serio la igualdad real de las mujeres en la vida pública. Pero es que además no es solo eso, es una cuestión también de inteligencia. De restar y abandonar inercias machistas absurdas y empobrecedoras y sumar inteligencias de género brillantes. Y muchas empresas, lo estabais diciendo ahora aquí, muchas instituciones financieras, muchos otros ámbitos debieran, aunque solo fuera egoístamente, aprender de esto. Y no por imperativo legal, sino por imperativo real. Porque, como digo, egoístamente, porque la realidad que es tozuda nos dice que allí donde hay más mujeres en los centros de decisión, en los núcleos duros de poder, la gestión e incluso la cuenta de resultados es radicalmente mejor. Y tenemos que seguir luchando para lograr la igualdad material, reivindicando la misma retribución por igual trabajo que en el sector privado todavía se resiste. Tenemos que mejorar las opciones fomentando medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral, pero desde una perspectiva diferente, porque también hoy al final, porque de momento concilian las mujeres. Esto hay que cambiarlo, estamos trabajando en ello, pero hay que ir más allá. Tenemos que combatir de forma decidida los viejos prejuicios que aún habitan entre nosotros y nosotras. Y para todo esto tienen que servirnos encuentros como este, para dar las respuestas adecuadas desde la izquierda, desde una concepción igualitaria del mundo, a los retos que tenemos que enfrentar y que vienen de la mano de antiguas costumbres y también de nuevas realidades. Y hacerlo en medio de una crisis que, como decía María, no es solo económica, sino que es una crisis política y social, que está incrementando las desigualdades y que desgraciadamente es también un caldo de cultivo para actitudes y posicionamientos insolidarios y, por lo tanto, multiplicadores de la desigualdad. Y en este sentido, a la izquierda nos toca también hacer pedagogía de la solidaridad
y de la igualdad en un sistema, en un ecosistema complejo y lleno de incertidumbres. Porque, claro, se empieza con campañas del tipo primero los de aquí, se sigue con primero yo y solo yo, y no se sabe dónde acaba. Y esto también tenemos que combatir. O no criticamos ahora a Alemania porque piensa primero los alemanes a una costa de marginar o abandonar a los españoles. Por lo tanto, cuidado con planteamientos demagógicos e insolidarios que algunos ponen encima de la mesa seguramente para ganar algunos votos. Porque puede pasar, como en el poema, que cuando vengan a por nosotros ya no habrá nadie para defendernos. Por cierto, ya que hablaba de lo de Alemania, me alegro de que hoy en la cumbre europea se hayan empezado a cambiar algunas cosas que pueden permitir respirar al conjunto de España. En esto es verdad que no había diferencias en la posición ante Europa entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero qué paradoja que haya sido, que esté siendo Hollande un socialista y no Merkel una conservadora quien esté ayudando a Rajoy. Bueno, pues no es una paradoja. Esto es lo que he venido diciendo en esta intervención, que los socialistas de verdad nos creemos en la solidaridad y en la igualdad y lo demostramos también en el conjunto de Europa. Y quiero terminar hablando de la desigualdad más brutal, la más primaria, que es la violencia de género. Cuando una persona por la mera fuerza física somete a otra, ya no la igualdad, sino la mínima dignidad de la persona se rompe. Esta es una herencia bárbara del pasado, es una herencia construida sobre la desigualdad secular de las mujeres que ha creado comportamientos profundamente machistas en los hombres, comportamientos con los que a la mujer se le niega la condición de persona y de persona libre. Y mientras que en el espacio público se defiende, defendemos la igualdad de género, a veces hay otros espacios que se convierten para miles y miles de mujeres en una especie de cárcel de tortura y de miedo. ¿Verdad? Mi gobierno creó una dirección de atención a las víctimas de la violencia de género para impulsar medidas más eficaces en este sentido. Hemos incorporado el concepto de canal unificado de atención para articular mecanismos de coordinación de la actividad administrativa caracterizados por la eficacia, la capacidad de dar respuesta a las demandas, la simplificación de las relaciones de las víctimas con la propia administración. Durante estos años hemos incidido en propuestas dirigidas a fortalecer la confianza de las mujeres víctimas de la violencia en la confianza en el sistema, anticipando la protección, incentivando la denuncia, previendo nuevos casos de maltrato, pero otra vez se nos presenta la misma cuestión. Esto no es suficiente. Tendemos a pensar demasiadas veces que la violencia de género es un problema de las mujeres maltratadas. Pues no, no es un problema de las mujeres maltratadas. Mientras sepamos que detrás de las puertas cerradas de las casas se maltrata, mientras sepamos que en Euskadi una persona somete a otra de forma impune por medio de la fuerza física, somos todos nosotros y nosotras los que tenemos un problema. Este es nuestro problema. Es un problema colectivo. Y aquí también sabemos que las medidas administrativas, aun siendo necesarias, son insuficientes. Sabemos que la solución está en construir, se acaba de decir, un nuevo modelo social basado en valores éticos y en comportamientos morales igualitarios. Mientras no logremos que cada golpe a una mujer suponga también un golpe en las conciencias de todo el resto de la sociedad, no habremos resuelto el problema. Mientras no asumamos que cuando se maltrata a una mujer, yo también soy maltratado y no ella sola, las mujeres maltratadas seguirán habitando laberintos de soledad y de miedo frente a la violencia machista. Tenemos que convertir las malditas estadísticas en sacudidas de conciencia colectiva y tenemos que hacerlo entre todos y todas y con urgencia. Así que repito, este encuentro debe de servirnos
para dar pasos y respuestas. Y os aseguro que esas respuestas formarán parte de la propuesta de los socialistas a la sociedad vasca y de nuestra acción política en Euskadi. Así que os pido simplemente que nos ayudéis a mejorar las respuestas y las propuestas. Eskerrik asko.